Empezando por la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es un decreto por el que se regulan los establecimientos de turismo rural en nuestra comunidad. Somos la primera comunidad autónoma, es un decreto pionero, que regulamos los alojamientos de turismo rural por categorías a través de la elaboración y en colaboración con el sector y sobre la base de un consenso nacional en esta materia. El decreto cataloga los alojamientos de turismo rural en las siguientes figuras: casa rural, hotel rural y posada, y su categorización en 5 niveles distintos en función de sus equipamientos, de sus instalaciones, servicios, identificándolos con estrellas verdes. La nueva normativa pretende promover la calidad y la excelencia del turismo rural en Castilla y León, favorecer la iniciativa, la innovación y la competitividad del tejido turístico empresarial, al tiempo que también pretende elevar la confianza del cliente en la oferta y en la calidad de los servicios y reforzar, como no, los derechos de los clientes. Tiene una nota de prensa muy extensa donde le comentamos las principales novedades, el sistema de categorización, las ventajas, pero le recuerdo que en Castilla y León hay 4.077 establecimientos de turismo rural a fecha 31 de octubre, 4.077, de ellos 3.137 son casas rurales de alquiler, 277 son casas rurales de alojamiento compartido, 515 son centros de turismo rural y 148 son posadas. Y saben ustedes que somos pioneros, no en este decreto, y además somos líderes en lo que se refiere al turismo rural, al turismo interior. El segundo asunto de la Consejería de Cultura y Turismo es una subvención de 30.000 euros a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Saben ustedes que las actividades culturales que desarrolla esta fundación, que se constituyó en 2001, hace 12 años, por la Universidad de Salamanca, buscan el acercamiento entre la sociedad brasileña y la española, a través del conocimiento de sus costumbres, de sus culturas, y entre las actividades previstas en su programación para este año, para el primer semestre del próximo año, del 2014, está un programa de acción de cultura brasileña en Castilla y León 2014. La subvención es para facilitar para los gastos corrientes de este programa. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Presidencia, dos expedientes. El primero es, hemos aprobado en la mañana de hoy, el segundo Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2013-2016. Como saben, el Plan Director es el documento de programación que sirve de orientación de la política de cooperación al desarrollo que lleva el Gobierno de Castilla y León y que a la vez supone el compromiso de todos los agentes de nuestra comunidad en la consecución de los objetivos de erradicación de la pobreza, de la promoción del desarrollo humano sostenible y la defensa de los derechos humanos. El plan, este segundo plan, se ha redactado lógicamente en coherencia con las líneas y prioridades que definen Naciones Unidas, la Unión Europea y el propio Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Además, el plan es un mandato, se enmarca dentro de un mandato de la Ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León. Este segundo plan se estructura en 14 apartados. El primer apartado que va del 1 al 5, lo que se hace, se da una visión del escenario internacional y nacional de la cooperación al desarrollo, así como un balance del primer plan. Del 6 al 9, los apartados 6 al 9, se analizan las distintas prioridades del nuevo plan. Por un lado, las prioridades horizontales, las sectoriales, las sociales y las geográficas. Entre las prioridades horizontales está el respeto de los derechos humanos, el enfoque de género y la sostenibilidad medioambiental.
Entre las prioridades sectoriales, los principales ámbitos de actuación son la soberanía alimentaria, el acceso al agua potable, la educación, la salud, la habitabilidad básica y saneamiento, el desarrollo agrario y pesquero sostenible y el emprendimiento, crecimiento económico y un trabajo digno. Entre las prioridades sociales, la población prioritaria, la población a la que se dirige son la infancia, mujeres y personas mayores, la población juvenil excluida, los desplazados y los refugiados, la población indígena, la población campesina y grupos que habitan en los cinturones de las grandes urbes. Entre las prioridades geográficas las hemos concentrado en este segundo plan en 17 países. Les tienen ahí países del África subsahariana, de Centroamérica, de Sudamérica y de Asia. En los apartados 10 y 11 se hace especial referencia a las ayudas humanitarias y a la educación para el desarrollo. Y en el apartado 12 al 14 se establecen las formas, modalidades e instrumentos de la cooperación, así como la asignación indicativa de recursos y el sistema de seguimiento y evaluación. Las principales novedades de este segundo plan de desarrollo, la primera es que el plan parte de una concepción de la pobreza como vulneración de derechos. Y también el desarrollo como una ampliación de las capacidades y de las oportunidades. Pero es fundamental, porque así lo quiere, y porque es así además, ¿no?, que la pobreza cuando se produce la pobreza está vulnerando un derecho de los ciudadanos, ¿no? Otra de las novedades, se lo he adelantado yo, hemos intentado concentrar geográficamente, manteniendo las cuatro áreas geográficas, pero concentrarlo en 17 países. Anteriormente lo hacíamos en 41 países, para así conseguir un mayor impacto en las intervenciones. Se ha habilitado un capítulo en este segundo plan, y así lo consideran todos los expertos, que es fundamental, un capítulo específico a la educación para el desarrollo, a sensibilizar a los ciudadanos, a la sociedad, de la importancia de la educación para el desarrollo. En cuanto al coste económico, el plan no lleva en sí mismo coste económico, lo lleva, y así lo recoge cada año presupuestariamente, aparecerán las partidas. Saben, si no lo saben se lo digo, que en 2014, el próximo año, el proyecto de presupuestos recoge una partida de algo más de 3.800.000 euros. Y bueno, la tramitación ha sido la que ya conocen. Ha sido un plan muy, muy participativo. Hemos dado cabida a todas las entidades que trabajan en este sector, se ha estudiado, se ha hecho sugerencias desde el Consejo para la Cooperación, ha primado la participación. Y el segundo expediente de la Consejería de la Presidencia es una subvención de 80.000 euros a la Fundación Antonio Pereira para sufragar los gastos de funcionamiento que cubrirá la realización de actividades y proyectos desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016. Es decir, cubre 80.000 euros para cuatro años, contando este año 20.000 euros al año. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tres expedientes. El primero es una importante inversión que supera los 34.400.000 euros para la conservación de más de 4.000 kilómetros de carreteras autonómicas en las provincias de Zamora, Burgos, Salamanca y Segovia. Se van a destinar algo más de 9.200.000 euros a las carreteras de la provincia de Burgos, 8.183.000 euros a las carreteras de la provincia de Salamanca, 8.600.000 euros a las de la provincia de Segovia y 8.271.000 euros a las carreteras de la provincia de Zamora. El segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es una subvención menor de algo más de 18.000 euros al Ayuntamiento de Matapozuelos, en la provincia de Valladolid, para financiar el coste de conservación, mantenimiento y explotación de la depuradora de aguas residuales del municipio de Matapozuelo, con el fin, lógicamente, de garantizar la calidad de las aguas a los ciudadanos de dicho municipio. Y el tercer expediente de esta misma consejería, en la mañana de hoy hemos aprobado una modificación de los estatutos del
de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León para, con el objetivo de mejorar el funcionamiento, la organización y dar respuestas a las necesidades actuales de máxima colaboración entre administraciones públicas, universidades y resto de entidades. De esta forma, con esta modificación, pretendemos evitar trámites burocráticos innecesarios y agilizar los proyectos y favorecer una mayor autonomía en colaboración con el resto de entidades públicas y privadas con el trabajo o con los trabajos que desarrolla el Centro de Supercomputación. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, tres expedientes. El primero es una subvención de algo más de 6.800.000 euros para financiar los planes de formación desarrollados durante este año, dirigidos de forma prioritaria a trabajadores ocupados de la comunidad y que se realizan, como conocen ustedes bien, a través de los agentes económicos y sociales, de CECALE, de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. La distribución es la siguiente. Para la Unión General de Trabajadores, 1.700.000, para Comisiones Obreras, 1.700.000 y para CECALE, 3.400.000. El segundo expediente de la Consejería de Economía y Empleo también es una subvención, el importe 1.000.000 de euros para las universidades públicas y privadas de nuestra comunidad con el fin de realizar becas en empresas. Estas prácticas se podrán en marcha a través de las fundaciones generales de las universidades, insisto, públicas y privadas de Castilla y León. El 1.000.000 de euros se va a repartir de la siguiente manera. Para la Universidad de Burgos, algo más de 104.000, para la Universidad de León, 166.000, para la Universidad de Salamanca, 330.000, para la Universidad de Valladolid, algo más de 301.000, para la Universidad Católica de Ávila, 28.000, para la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 14.000 y, por último, para la Universidad Pontificia de Salamanca, algo más de 53.000. También dentro de la Consejería de Economía y Empleo, el tercer expediente, hemos designado nuevos miembros del CES. Saben ustedes que el 9 de mayo de 2013 se nombraron los siguientes expertos de la Junta conforme a la normativa anterior. Estamos hablando de mayo de 2013 y todavía no se había aprobado la ley que reformó las instituciones propias. Y se nombró como titulares a Germán Barrios, actualmente es presidente del CES, José Antonio Mayoral Lencabo, Vicente Cuadrillero Martín y Luis González Romo. Como recuerdan, José Antonio Mayoral Lencabo ha sido nombrado recientemente secretario general de la Consejería de Economía y Empleo y Vicente Cuadrillero Martín ha sido nombrado también hace algo más de tiempo, pero también recientemente secretario general único de las cuatro instituciones propias, con lo cual no pueden ser miembros del CES y hemos designado a Jesús Blanco Martínez, que es el actual coordinador de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, y a Luis Barbado García, que es el jefe de Servicio de Evaluación Normativa y Procedimiento de la Consejería de Economía y Empleo. Y digo, hemos designado, porque con la modificación de la ley, el nombramiento lo hace la presidenta de las Cortes. Igual que en la anterior les nombramos nosotros, ahora el nombramiento les designa la Junta, pero el nombramiento lo hace la presidenta de las Cortes. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, cuatro expedientes. El primero, hemos autorizado la formalización de sendos convenios específicos de colaboración con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para la ampliación de los colegios de educación infantil y primaria que hay en Arroyo, Catin K. Arroyo y Elvira Lindo. El convenio lo firmará la Consejería de Educación. Si no tengo malentendido, se firma mañana. Y en el convenio nos comprometemos a financiar durante los ejercicios 2014 y 2015 las obras por un importe de 2.100.000 euros. Saben ustedes que Arroyo de la Encomienda está creciendo mucho demográficamente, era una petición que venía siendo solicitada reiteradamente al Gobierno de Castilla y León y ampliamos estos centros de educación. El segundo, de esta misma Consejería de Educación, hemos aprobado la creación del Instituto de Investigación Hispanoluso
de Investigaciones Agrarias y del Instituto Multidisciplinar de Empresas, es decir, dos institutos de la Universidad de Salamanca. Ambos centros cuentan, lógicamente, con los informes favorables de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de nuestra comunidad autónoma. El tercer expediente de educación es una subvención de algo más de 112.000 euros para la prestación del programa Respiro Escolar. De esta cantidad, la Federación de Autistas de Castilla y León va a recibir 76.000 euros, la Fundación Personas 25.000, el AMPA del Centro Nuestra Señora de la Esperanza 10.000. Esta iniciativa va a permitir a los alumnos con algún tipo de discapacidad de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid acudir a un centro de educación especial en periodos no lectivos durante el presente curso. Y el cuarto expediente de esta misma Consejería de Educación es un nombramiento. El Consejo de Gobierno, en la mañana de hoy, ha nombrado a Daniel Hernández Rupérez, rector de la Universidad de Salamanca, tras ganar las elecciones rectorales el pasado 21 de noviembre. El nombramiento es un trámite preceptivo antes de la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Salamanca. Cambiando de consejería ya muy rápidamente y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente es una inversión, algo más de 400.000 euros, que se va a utilizar para contratar los servicios necesarios para mantener en correcto funcionamiento el sistema de información de cuidados de enfermería, GACELA, en nuestra comunidad. Este programa, como sabes, se emplea en los centros de atención especializada de Castilla y León. Y ya el último expediente es un expediente de la Consejería de Agricultura y Ganadería. De nuevo es una inversión importante de algo más de 5.600.000 euros para la modernización del regadío en el canal del Páramo, en la provincia de León. La superficie en la que se efectuará esta modernización es de 2.200 hectáreas y se va a beneficiar a 480 agricultores. A partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Ya estoy a disposición. Sí, a mí me gustaría saber si han tenido la oportunidad de hablar con la consejera de Hacienda sobre el tema de la devolución de lo que paga los extras los funcionarios y ya se sabe cuándo se van a reunir con los sindicatos para hacer este tema. Bueno, se aprobó ayer, si no recuerdo mal, una parte de una PNL en donde se aprobó por el Pleno, por el conjunto del Pleno, donde se instaba a la Junta, a través de, lógicamente, de la consejera competente en materia de función pública, que es la Consejería de Hacienda, a que se iniciase los contactos, las negociaciones con los sindicatos para proceder a la negociación que conllevará, se culminará con el pago de la parte de las extras. No estamos hablando de toda la extra de Navidad, sino estamos hablando de la parte que va desde el 1 de junio al 14 de julio, que es cuando se aprobó el Real Decreto Ley, ¿no? Entonces, la fecha no lo sé, pero es que ha sido ayer, no ha tenido tiempo. Ayer se aprobaba la iniciativa parlamentaria, hoy hemos tenido Consejo de Gobierno, pero sabe usted que la consejera de Hacienda es muy activa y seguro que lo hace rápidamente. En el pleno de esta misma semana, también una de las cosas que se han dejado sobre la mesa es la petición que hacía el portavoz socialista Óscar López, mientras usted estaba además en el Senado hablando de la reforma local, de llevar al Constitucional la ley del Gobierno si no salía acorde a las necesidades de Castilla y León. Era la petición que le hacía Óscar López al presidente Herrera. Usted dejaba claro en Madrid que se había cumplido el 90% de las peticiones de Castilla y León. ¿Da por hecho ya la satisfacción de la Junta de Castilla y León o va a exigir todavía alguna cosa más? Bueno, vamos a ver, la ley todavía está abierta, el proyecto de ley todavía está abierto. El proyecto de ley se convierte en ley el día que se publica en el Boletín Oficial de España, ¿no? Ahora el proyecto está abierto. Yo creo que hubo algunos compañeros que estuvieron allí, yo estuve allí, pero algunos compañeros suyos que están hoy en esta sala, que estuvieron allí
Y el ministro fue muy claro. El ministro se comprometió en sede parlamentaria, en la Cámara Alta, en el Senado, a modificar el sistema de financiación local y a modificar el modelo de financiación autonómica. Recuerdo que dijo en la primavera, una vez que haga la reforma fiscal, dijo en primavera, además las dos reformas dijo que se iban a hacer de forma paralela para, como paso previo a los traspasos de esas funciones que, una vez que se apruebe la ley, pasan de estas funciones que, insisto, son propias de los municipios, lo volví a decir en el Senado, lo oyeron sus compañeros, son propias de los municipios porque están reguladas en leyes estatales, o sea, hoy todavía siguen siendo propias de los municipios. Eso que han llamado impropias no es impropio, es propio de los municipios, porque si fuese impropio no habría nada más que hablar, ¿no? Entonces, se comprometió que el paso previo a eso era las dos reformas de tanto de la financiación local como de la financiación autonómica. El apoyo de la Junta, que lo expresé en el Senado, y también el presidente en la pregunta que le hacía, no se quedó encima de la mesa, fue una pregunta que le hacía el portavoz, las preguntas no se quedan encima de la mesa, se contestan. Y le contestó claramente, bueno, pero mire, es que, bueno, vamos, voy a acabar y luego le hablamos de las peticiones, ¿no? El apoyo de la Junta a esta reforma quedó claramente condicionado a que se nos garantice que se producen esas reformas previamente, y eso, esas reformas como paso previo, que garanticen en esa reforma la financiación de esas funciones y de esas competencias que, siendo propias de los municipios, de las entidades locales, una vez que se apruebe la ley, pasarán a las comunidades autónomas. Así de claro, yo creo que el ministro fue claro. Dijo que se iba a hacer en primavera, de forma paralela, las dos reformas, como paso previo. Y nosotros también fuimos claros. Nosotros apoyamos, pero condicionado a que eso se produzca. Los que estuvimos allí escuchamos al ministro, compañeros suyos escucharon al ministro, y fue clarísimo el ministro. Lo dijo en sede parlamentaria. Y yo me fío del ministro. ¿Cómo no me voy a fiar del ministro de España? Y no solo fue el ministro, sino también en algún encuentro que tuvo el equipo directivo del Senado, del Grupo Popular en el Senado, que tuvo con los medios de comunicación que se trasladaron al Senado de Castilla y León, les dijo lo mismo. Yo me fío de eso, me tengo que fiar. La reforma, el proyecto de ley todavía está abierto, porque las leyes se culminan cuando se aprueban y se mandan al boletín, y yo confío en la palabra del ministro y en el compromiso del ministro, como no puede ser de otra manera. Sí, se cumple un mes del accidente de León. Yo no sé si la Junta de Castilla y León dispone ya de algún tipo de informe sobre lo que ocurrió realmente en la mina, sobre las causas de ese accidente. Mire, no lo sé. La verdad es que no lo sé, no hemos hablado hoy de ese asunto. Hemos hablado en otras ocasiones que estaban haciendo el informe, no lo sé. Y tampoco, yo creo que lo que debemos hacer, lo podemos hacer, si les parece, a través de la Dirección General, les ponemos en contacto a los que lo deseen con la Consejería de Economía y Empleo y les dicen en qué momento se encuentran, no lo sé. Sí, lo que dice es que no lo entendemos. Sí. La idea del ministro es en que ese proyecto de ley, cuando se convierta en ley, recoja literalmente lo que dice hoy el presidente de la Diputación de Zamora, que no recoge, no, que es exactamente que el traspaso de servicios esté condicionado, no, a la financiación. Sí, vamos a ver. Que lo recoja el... Mire, yo no quiero hablar, y lo vuelvo a decir, nunca he hablado, salvo que ustedes me lo hayan preguntado, del presidente de la Diputación de Zamora. Pero todos sabemos cuál es la posición del señor Maillo. La posición del señor Maillo es conocida porque la hizo pública cuando el proyecto de ley de reforma local estatal estaba en el Congreso. Y lo dijo a nivel nacional en una emisora de radio que ustedes recogieron. Decía y dijo: espero que las alegaciones de la Junta no tengan fruto. Ese es el compromiso del señor Maillo con Castilla y León.
y con los intereses, porque la Junta lo que defiende son los intereses de los ciudadanos y de los municipios de Castilla y León. Lo dijo claramente y eso está recogido, no hay más que tirar de hemerotecas. Espero que las alegaciones de la Junta no tengan fruto. Ya se ha fotografiado para siempre. Pero ya está. Pero mire, ante las palabras del señor Maillo, que hoy recoge algún medio de comunicación, y las palabras del ministro en sede parlamentaria, yo me quedo con el compromiso del ministro. Y ojo, además es que ya se están dando pasos, porque si usted ve las enmiendas que se han presentado, hoy lo recoge el medio que se hace eco, que ya se han presentado y todavía no está cerrado el trámite, mire, se modifican las dos enmiendas que tienen que ver con las competencias relativas a la salud y a los servicios sociales. La justificación, adecuarlo a la modificación prevista de la normativa financiera, de financiación, si está clarísimo. Se puede mejorar en el trámite de la redacción, pero la justificación es clarísima. Adecuarlo a la modificación prevista de la normativa de financiación. En la enmienda 27, que se refiere a los servicios sociales, lo mismo. La enmienda, ¿cómo se justifica? Adecuando a la modificación de la normativa de financiación, clarísimo. Pero, mire, yo ya no voy a dedicar un minuto más. Ya sabemos cuál es la posición del señor Maillo y los intereses que defiende. Ya lo sabemos. Los que no defiende son los de Castilla y León, porque lo ha dicho, y ya no voy a perder ni un minuto. Llevo así 2 años. Es cansado. Uno ya le da pereza. Yo estuve en el Senado, hubo compañeros y yo en el Senado, las cosas van como se comprometió el ministro en el Senado y ya está. Él estuvo en el Senado por la tarde. Podía haber hecho estas declaraciones allí en el Senado y no a escondidas al día siguiente. Que lo hubiese hecho allí. Estuvo allí, presente, en una rueda de prensa con el presidente de la FEN, que lo hubiese dicho allí. Pero bueno, vamos a 2 años con este asunto. Ya él se definió claramente y se fotografió. Espero, dijo el señor Maillo, que las alegaciones de la Junta no tengan fruto. Y cada vez que avanzamos, las alegaciones de la Junta van teniendo mayor fruto. Hemos conseguido en torno al 90% de lo que solicitábamos y se ve que le molesta. Por lo que dice él, que yo no me he referido a él en la primera intervención cuando ustedes me han preguntado. Más cuestiones. Sí. Yo quería, buenos días, consejero. Buenos días. Quería preguntarle por el decreto ese que se ha aprobado de turismo rural. Sí. No sé si está en el, no me ha dado tiempo a verlo. El plazo de adaptación que tienen los establecimientos de turismo rural de Castilla y León, pues, para adaptarse a ese plazo. Y mi pregunta viene, aparte de eso, el presidente de Alcaltur, Luis Rodríguez, en Intur comentó, dijo que calculaba que un 20% de las casas rurales de turismo rural podrían realmente dejar de funcionar, o algunas ya están ya no funcionan, al adaptarse a ese decreto que busca la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ha comentado algo la consejera. No, algunas, que algunas no funcionen, no será por el decreto, que todavía no está en el boletín. No, eso es imposible. Otra causa. Es decir, puede que no funcione por la situación económica, porque no hayan tenido éxito. Eso pasa por desgracia, pasa en algunos negocios, ¿no? Pero no por el decreto, que ni siquiera está aprobado. Lo hemos aprobado hoy, pero no se ha publicado en el boletín. Mire, el decreto es bueno para los centros que trabajan en el ámbito del turismo rural. Lo han pedido ellos, es positivo, se clarifica. Además, que no recuerdo el día que entra en vigor, si entra el mismo día que se publica el boletín o a los... Es un tema técnico. Pero lo que sí que le digo es que son los propios empresarios los que promueven, hacen una declaración sobre las cuestiones que marca el decreto en cuanto a calidad, servicios, tal. Promueven ellos mismos y solicitan ellos mismos, como se hace en el ámbito de los hoteles normales, solicitan en qué nivel quieren estar, ¿no? Ni siquiera tienen, hay un trámite burocrático largo y tedioso de, no, ellos hacen una declaración diciendo, cumplo esto, luego lógicamente hay una inspección, hay un seguimiento, o sea, se les da todas las facilidades, es decir, de acuerdo con el decreto, yo entiendo que cumplo esto, por lo cual tengo que tener 3 estrellas, pongo por ejemplo, como posada, 3 estrellas verdes, y lo pone, lo pide y se le concede. Distinto es
que luego se procede a la inspección, como se hace habitualmente, para ver si aquello es así. O sea, no tiene que esperar a que se inspeccione, a un trámite largo y tedioso, no. Hace una declaración donde él se compromete que cumple estas condiciones y que entiende que puede tener 3 o 2 estrellas. Si mejora, como hacen los hoteles, pide ampliación dentro de unos meses o de un año y pide una 1/4 estrella. Pero yo lo que sí que le aseguro es que, aparte de pionera, es la primera comunidad, es positivo para el sector. Y es positivo para el sector y es positivo para los clientes. Y es un sector muy importante, es un sector importantísimo en Castilla y León, el sector del turismo rural. ¿Más cuestiones? No sé si la Junta ha hablado con el presidente de CECALE, con Santiago Aparicio, si hay alguna novedad. Sí, mire, la Junta habla permanentemente con el presidente de CECALE, igual que habla como miembro que es, primero como presidente de CECALE y además es miembro de la mesa del diálogo social. Mire, yo pediría, primero, la Junta apoya al presidente de CECALE. La Junta le apoya al presidente de CECALE. Yo pediría mayor rigor y mayor seriedad a todos los presidentes provinciales, a todos, de los empresarios, a todos. Es decir, el presidente de CECALE sale elegido presidente y se compromete a 2 cuestiones. A una, a analizar la etapa anterior con rigor, con profundidad, y a presentar un plan de viabilidad. ¿Qué ocurre? Que unos presidentes no apoyan que se analice la etapa anterior y otros no apoyan el plan de viabilidad. Mire, necesitamos una patronal fuerte en Castilla y León. Son los representantes de los empresarios, tiene que ser fuerte, sólida. Eso es muy bueno para la comunidad. Pero no puede estar sometida a la presidencia de CECALE a estas tensiones, a estos vaivenes. No es bueno para Castilla y León, no es bueno para los empresarios de Castilla y León. Es más bien malo. Entonces, por eso apoyamos al presidente CECALE y por eso pedimos a los presidentes provinciales que sean capaces de, a través del diálogo, llegar a un acuerdo para poner en marcha las 2 medidas que se comprometió el presidente de la patronal de Castilla y León cuando tomó posesión: plan de viabilidad de futuro y estudio, evaluación, análisis del pasado. No creo que sea tan difícil.